Eh. Estáis, ¿Estáis? ahí? Que no os veo. ¿Eh? ¿Estáis? estáis a ver. Estáis, ¿Estáis ahí? A ver, espera. Yo creo que ya, a ver, yo creo que ya. Eh, estáis, ¿dónde estáis? Eh, ahí estáis amigos. Muy buenas a todos y bienvenidos a Processing Raw, un día más. Hoy Vamos a continuar con el curso de Capture One con una de las cosas más importantes. Vamos a configurar todas las preferencias. Vamos a dejar el programa a nuestro gusto. Vamos a aprender un montón de cómo funciona Capture One cuando. ¡Después de la in intro! In in ¡Después de la intro! ¿Dónde estáis? ¡Después de la in intro! Buenos días a todos amigos y bienvenidos a Processing Raw, ya sabéis vuestro canal de Youtube, vuestra página web vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy, hoy es martes y hoy he conseguido lo que no tenía todas claras, es continuar el curso de Capture One Pro 11 que venimos haciendo desde la semana pasada un curso que os va a flipar un curso que ya, bueno, aluciné la semana pasada de la cantidad de comentarios, no sabía que teníais tantísimas ganas de realizar este curso, así que bueno, vuestros comentarios lo que hacen es que a mí eh, me den más ganas de continuar con el curso. Así que eh, sabéis que estoy un poco fastidiado de los ojos. He conseguido eh, sacar un ratito de tiempo y un ratito de ganas para hacer este capítulo. Eh, veremos si la semana que viene es... ya estoy mejor. Seguramente sí, porque el miércoles, mañana miércoles, me quitan, eh, me quitan la lentilla que tengo y se supone que voy a empezar a ver mejor. Así que nada, hoy vamos a ver un poquito cómo configurar el sistema y cómo dejar eh, las preferencias de Capture One a la perfección. Algo que hago en todos mis cursos. Algo que casi nadie hace nunca, que es meterse en las preferencias del programa y empezar a trastear. Una cosa que es súper importante eh, por varios motivos. En primer lugar, porque nos va a permitir controlar... Eh, a la perfección el programa vamos a poder controlar el comportamiento del programa en segundo lugar vamos a poder personalizarlo a nuestra medida vamos a dejar las cosas como nos gustan de color de comportamiento de todas las cosas que lo vais a ver y la tercera y tercera y la más importante sin duda es que nos va a permitir entender en más profundidad el comportamiento del programa en el que estemos trabajando muchas veces simplemente el perder una hora de nuestro tiempo o media hora de nuestro tiempo Configurando las preferencias, leyendo qué es lo que hace cada una de esas opciones que tenemos siempre en esos menús que muy pocas veces se entienden, nos van a permitir entender cómo funciona el programa. Así que de eso es un poquito lo que os quiero animar a hacer hoy. Como quiero que el curso sea relativamente práctico, como siempre, que no sea tan tremendamente largo como podría ser, porque es un programa eh, muy profesional y un programa. Con muchísimas opciones. Si voy contándos qué es lo que hace cada una de las opciones que tenemos en el menú de personalizar, lo vais a ver, eh, podríamos estar aquí durante varias horas. Así que mi consejo es que echéis un ojo al enlace que tengo en la descripción del blog. En la descripción del vídeo, tengo, dentro de mi blog, tengo un enlace. A una entrada espectacular con tres entradas explicando en qué consisten todas y cada una de esas opciones que vamos a poder tocar. Yo no os voy a contar en qué consisten todas y cada una de ellas, simplemente os voy a contar cuáles son las que yo cambio, cuáles son las que considero más importantes y aún así vais a ver que vamos a estar bastante tiempo en el ordenador porque a poquito que os explique eh, seguramente se nos vaya un poco de madre y no es porque a mí me guste hablar, sino porque hay muchísimas cosas que, eh, que ver. Eh, ya os dije la semana pasada, lo más importante que tenéis que hacer para seguir el curso es directamente tener eh, Capture One. 11. Lo vais a poder descargar directamente desde aquí. Bajaos la versión demo, son 30 días que tenéis y lo vais a poder probar. Eh, no os fiéis de que yo os diga que es muy bueno, no os fiéis de que cualquier comentario que leéis, simplemente echad un ojo a los comentarios del vídeo y veréis cómo eh, creo que los mejores embajadores que tiene Capture One son sus usuarios. Toda la gente que hemos estado probando. Eh, el programa, acabamos absolutamente enamorados de él y, y lo acabamos recomendando, cuesta mucho cambiar porque eh, a mí me pasó y a mí me costó cambiar pero eh, cuando me dieron el empujón eh, realmente me he dado cuenta que es que eh, bueno, es un programa Espectacular. Así que descargaos la versión eh, demo que tenéis aquí. O bueno, si queréis comprar el programa directamente. Sabéis que encima podéis aprovechar el código de descuento que tenéis. Eh, es este código de descuento. Un 10% para todos los suscriptores al canal y para toda la gente que utilice el código. Así que bueno, un dinerito que nos vamos a ahorrar. Sin más rollo, vamos a ir al ordenador y vamos a eh, configurar un poquito las preferencias tal y como tengo yo el ordenador. Os repito lo de siempre. Es tal y como lo tengo yo. Lo importante es que entendáis qué hace cada cosa y que entendáis qué es lo que hacéis vosotros para poder personalizar a vuestra medida el programa. Vamos a ello, amigos. Bien, amigos. Pues lo primero que tenemos que hacer es abrir las preferencias. Para eso vamos eh, a hacerlo de manera diferente si estamos trabajando en Mac o si estamos trabajando en Windows. En Mac creo que hay un menú que es Capture One desde ahí vais a tener preferencias y desde Windows directamente tenemos que ir a el menú Editar Preferencias. Y aquí vamos a tener nuestro menú de preferencias, que es muy sencillo y muy similar a cualquier menú de preferencias de cualquier programa con el que estemos acostumbrados a trabajar y en el que estoy seguro que nunca habéis abierto porque es algo que muy poquita gente hace. Eh, como podéis ver, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eh, pestañas que son 10 categorías que van a controlar diferentes eh, apartados de nuestro programa. Dentro de cada pestaña, pues vamos a poder ir viendo los diferentes ajustes relativos en diferentes categorías. Eh, hay muchas, es muy completo y os he comentado, os he dejado un par de enlaces en la descripción en el cual vais a poder ver qué hace cada uno de esos eh, ajustes. Eh, os lo recomiendo que lo leáis, es muy interesante. Eh, yo directamente voy a pasar de manera bastante rápida por varios de ellos, os comentaré algunos de los más importantes y sobre todo os voy a decir cuáles son los que yo suelo modificar así que vamos a empezar por la pestaña de eh, preferencias general es la primera que tenemos es la que va a controlar un poco el comportamiento global del sistema cuando abrimos cuando cerramos eh, catálogos sesiones que van a pasar cuando hacemos cualquiera de esas cosas eh, lo primero que tenemos es el idioma, es bastante directo, sabemos en qué consiste. Luego tenemos en la categoría de visor dos eh, tics: uno que nos va a permitir hacer zoom con la rueda de desplazamiento del ratón directamente, eh, es bastante útil, yo siempre lo tengo activado. Y uno que es la entrada táctil, siempre arrastra o acerca. Esto es cuando estemos trabajando con el trad pato, como coño se llame, eh, vamos a poder controlar directamente con los deditos si queremos desplazarlo. Yo tengo ambos eh, eh, activos. En Catálogo y Sesión, sí que tengo he activado abrir en una nueva ventana que, por defecto, si no me equivoco, vamos a ver. Sí, viene, eh, viene desactivado. Eh, yo lo tengo activado porque me gusta trabajar de vez en cuando con varias sesiones o con varios catálogos y quiero ir cambiando entre ellos, con lo cual no quiero que eh, cuando abra un catálogo me cierre el que tengo activo, que es lo que hace si tenemos esta desmarcada. Así que esta la tengo yo eh, activada. Eh, en eh, colección de capturas recientes es algo muy relacionado con el Tethering. Yo no lo uso prácticamente nunca. Lo que va haciendo es metiendo fotos en una categoría que tenemos por aquí de colección de... Eh, eh, ¿cómo se llama? De capturas recientes. Podemos decir que cada cinco minutos nos crea una carpeta nueva cada una hora eh, más de cuatro horas la primera vez que lo conectamos al día es una manera de ordenar nuestras capturas del tethering un apartado muy importante es el de aceleración por hardware que sólo vamos a poder utilizar si tenemos una tarjeta gráfica dedicada y realmente hay que dejarlo en automático para poder sacar todo el aprovechamiento de nuestra tarjeta gráfica simplemente destacar esto que pone aquí monitor es un error de traducción realmente es la traducción de display que es de mostrar es cuando va a utilizar la tarjeta gráfica si cuando está haciendo procesado, y si cuando está procesando los archivos o si cuando está mostrando nuestras imágenes eh, no es monitor. Eh, yo lo tengo siempre en automático para que, eh, poder trabajar con ello sin ningún problema. La pestaña de actividades simplemente nos indica si va a mostrar esa pestañita de actividades cuando hay cosas en segundo plano haciéndose. Si os molesta, lo podéis quitar. A mí no me molesta especialmente. Y el resto de menús los dejo normalmente como están. Este es bastante interesante, la integración con Windows Explorer, que lo que hace es mostrarnos. Fijaos, si yo abro cualquier carpeta que tenga en mi eh, explorador, con el botón derecho, en Windows por lo menos, me va a salir este menú que tengo aquí, Capture One, que me va a generar una serie de opciones como abrir carpeta, directamente la puedo abrir desde aquí, o puedo, por ejemplo, esta que tengo aquí, botón derecho. Abrir carpeta y me la va a abrir directamente en Capture One. La verdad es que es bastante útil y yo lo utilizo bastante y tenemos bastantes más opciones que iremos viendo más, a, eh, más adelante, así que lo dejo por defecto. La segunda pestaña es la de apariencia, va a controlar un poquito cómo vemos nuestro programa, los colores de la interfaz. Eh, yo realmente lo dejo como está porque me gusta, me gusta el color oscuro, pero podríamos dejarlo en blanco, en claro, fijaos, podemos ponerlo como nosotros queramos. Hay mucha gente que dice que esto es tremendamente importante eh, porque va a controlar un poquito el nivel eh, de los colores y el contraste de nuestros procesados. Yo realmente en todos los programas los tengo bastante oscuro, negro o muy oscuro, así que eh, intento que sean todos parecidos para no tener Photoshop claro, esto tenerlo negro. Así que bueno, va un poquito más allá de las preferencias personales, sí que influye en cómo se va a ver la fotografía. Mi consejo siempre es dejarlo en interfaz eh, bastante oscuras, pero bueno, eso va un poquito eh, a lo que estéis acostumbrados. Eso sí, dejad todos los programas más o menos igual. Eh, lo que tenemos en margen, simplemente fijaos cómo controla el margen. Eh, con el que se va a ver la fotografía a mí me gusta dejarlo por defecto no lo necesito más el margen de pruebas cuando nosotros activemos el bueno, ahora no puedo hacer activar el modo de proofing se va a generar un margen un poquito mayor también lo dejo por defecto y eh, estas opciones que tengo aquí eh, de visor y navegador van a controlar cómo se ve este recuadro que tenemos en las miniaturas si lo queremos ver blanco naranja cuando estamos comprobando color de variante si queremos verlo sólido o con rayas eh, realmente yo cuando lo pongo en rayas no he encontrado la diferencia no sé si estoy haciendo algo mal pero realmente lo dejo en eh, en sólido y luego el color de la máscara, sí que es importante, es el color en el que vamos a ver nuestra máscara cuando estemos trabajando con capas y pintemos una máscara. Vamos a ver una superposición. Podemos verlo eh, en un color que normalmente ya está internacionalmente aceptado que sea el rojo, con una opacidad, pues en este caso del 50%, podemos controlarla si no nos gusta. Y luego a mí personalmente me gusta verlo en escala de grises, que ya os enseñaré cómo se hace, pero yo por defecto lo dejo así. La categoría de imagen lo que nos va a decir es cómo Capture One va a mostrar nuestras fotografías más o menos. Vais a ver que por defecto. Eh, Todas las opciones que vienen son más que correctas, simplemente os aconsejo que cambiéis, si queréis, el tema del tamaño de visualización de vista previa en el caché. Esto eh, lo que indica va a decirle a Capture One eh, la resolución de las vistas previas que va a ir creando para mostrarnos nuestro archivo raw. Si ponemos eh, por defecto la misma que tenemos en nuestro monitor, en mi caso sería 2560, me va a hacer una vista previa que va a encajar perfectamente en el monitor y voy a poder ver mi fotografía perfecta. Pero en el caso de que quiera hacer un poquito de zoom, va a tener que volver a leer el, eh, el archivo raw eh, perdiendo un poquito de tiempo. En mi caso, yo siempre tengo eh, la resolución eh, misma que tengo en mi pantalla y un pasito más. En este caso, tengo 3840, pero podéis dejarlo vosotros en la, en la normal o darle, eh, si queréis, eh, resolución a tope, que lo vais a conseguir eh, tener las imágenes prácticamente eh, a tamaño completo y vais a poder hacer zoom sin perder nada de tiempo a expensas de gastar un poquito más de espacio y más tiempo a la hora de realizar esa... Eh, importación y generación de las vistas previas. Eso, como vosotros queráis. No os recomiendo poner tamaños eh, menores a lo que es vuestra resolución de escritorio porque va a tener que estar constantemente leyendo el archivo eh, Capture One, leyendo el archivo RAW y va a perder bastante tiempo, el rendimiento va a ser bastante menor. Así que, como mínimo, dejad la resolución de pantalla. El resto son eh, cosas eh, que tenéis que dejar por defecto, salvo que entendáis un poquito qué es lo que es, como todo esto que tenemos eh, de empaquetar como archivos EIP, que lo que va a hacer es empaquetar nuestros archivos RAW. Hoy nuestros ajustes en unos archivos que solamente lee Capture One y que vienen muy bien para traspasar de ordenador a ordenador si queremos, pero que realmente, si no entiendes un poquito qué es lo que está haciendo, es mejor que lo dejes de momento y ya irás viendo eh, lo que necesitas. Lo mismo que la sincronización automática de archivos IDCAR. Si queremos eh, que prefieran los archivos IDCAR a los archivos eh, IPTC, pero no todo el mundo sabe lo que es cada cosa. Así que para el 99% de las gentes eh, la configuración por defecto va a venir más que bien. Ya os digo que con cambiar aquí el tamaño de vista previa y subirle un creo que es mi recomendación eh, básica en captura yo realmente no toco nada nos va a to controlar eh, todos los parámetros y todas las opciones que vamos a poder realizar con el tethering si vosotros vais a hacer tethering que es una de las características más potentes de capture one eh, conviene la pena que os leáis eh, cositas de, de este menú de preferencias yo como prácticamente no lo utilizo eh, realmente no toco nada así que pasamos a color eh, en color del mismo modo que eh, os comentaba antes tiene una serie de, de ajustes para controlar la gestión y cómo muestra los colores y los aspectos cromáticos Capture One. Súper potente, esto no lo encontramos en otros, eh, en otros eh, sistemas, pero lo mismo, si realmente no sabéis lo que estáis tocando es casi mejor que lo dejéis por defecto. Por ejemplo, la representación del color, siempre, siempre, siempre dejarla en perceptual, salvo que vayáis a eh, mostrar en un archivo, en un dispositivo que tenga un perfil de color o un laboratorio que os hayan indicado previamente que tenéis que cambiar la representación del color a, a colorimétrico, a saturación, colorimétrico azul lo que sea pero si no eh, os han dicho nada dejarlo en perceptual eh, el tema de calibración es simplemente si tenéis un monitor e eh, hizo que lo va a poder calibrar automáticamente y eh, el diseño de las ruedas de color es algo simplemente de interfaz podemos mostrarlo como estándar o como eh, vectoroscopio para toda la gente que trabaja en vídeo eh, editores de vídeo normalmente trabajan con los colores de, eh, girados un poquito tenemos los rojos arriba en vez de los rojos a la derecha simplemente la funcionalidad va a ser la misma va a cambiar eh, la manera en la que se muestran las ruedas de color en nuestra pestaña de ajustes. Ajustes de color, equilibrio de color, balance de color, todo eso lo va a cambiar, pero va a ser el funcionamiento exactamente igual. Así que yo lo dejo como está. Y vamos a la pestaña que más me gusta y en la que posiblemente cambie más cosas, que es la pestaña de exposición. En esta pestaña eh, vamos a controlar y vamos a decir a Capture One cómo queremos que, eh, que gestione varias de las herramientas que tenemos en la pestaña de exposición, que es de las que más vamos a utilizar. Podemos empezar por arriba. Tenemos advertencia de exposición y tenemos dos, en rojo y en azul. Esto lo que va a indicar es simplemente cuándo nos va a saltar esa alerta de sobreexposición o esa alerta de subexposición que tenemos prácticamente en todos los programas. Podemos controlar el color, podemos controlar una cosa muy interesante que es cuando nos va a avisar. Fijaos, yo aquí lo tengo en 252 y en 3. Por defecto, eh, no me acuerdo cuál venía, por defecto. Vale, por defecto viene 250 y 0. Yo lo tengo eh, 252 y 3 y activado el aviso de sombras, que por defecto no viene activo, porque me gusta eh, que me active, que me avise un poquito eh, más tarde. Si me avisan 250, realmente me está avisando antes de lo que necesito. Eh, fijaos que esta es una escala de niveles, de 0 a 255. 255 sería el blanco puro. Si lo pongo en 255, me estaría avisando cuando tengo un blanco puro cuando realmente ya está absolutamente quemado que no es mala opción eh, en negro sería lo mismo si lo pongo en cero pues me va a avisar simplemente cuando esté en el negro puro yo lo tengo en 252.3 para que me avise un poquito antes pero no tan antes como cuando viene por defecto así que eso a vuestra elección esto sí que es muy muy interesante es las herrami en la herramienta de niveles la herramienta de niveles vais a ver que es ultra potente la vamos a utilizar muchísimo es incluso más potente que en adobe photoshop y funciona muy muy bien y funciona muy muy bien el ajuste automático de niveles eh, todo eso lo vamos a controlar desde aquí podemos eh, seleccionar dos opciones que nos controle los canales rgb todos en, en global o el canal rgb que sería un poquito la luminosidad y los colores todo en uno o podemos con, eh, decirle que nos controle de manera independiente el canal rojo el verde y el azul esto es un poquito más avanzado. Si sabemos lo que estamos haciendo, eh, merece la pena. Yo lo tengo siempre desde que eh, se activó esta versión, que no, no estaba en las versiones anteriores. Lo tengo en canales rojo, verde y azul, y fijaos lo que nos dice aquí en pequeñito. Me acerco porque estoy un poco ciego y no veo bien. El modo de canal afecta al ajuste automático y los valores de las altas, luces y sombras. Esto lo que nos indica es que si yo pulso el botón, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Voy a dejarlo así: rojo y verde. Voy a, esto lo voy a dejar para luego enseñaroslo. Y esta foto tan espectacular, voy a hacer una variante para que sea exactamente igual, pulsando F7. Y lo que voy a hacer es irme a niveles y voy a, voy a resetearlo, control R para que quede todo perfecto, control R. Y aquí lo que vamos a hacer es pulsar el botón de ajustes automáticos. Y fijaos lo que me hace, me ajusta la imagen. Olvidaos de los colores, olvidaos absolutamente de todo. Pero fijaos, si yo me meto a rojo, me está ajustando los rojos, los verdes. Los azules de manera independiente, cada uno de los eh, colores me lo está ajustando. Voy a ir a la siguiente fotografía, que es, un, eh, es una variante, eso es exactamente la misma. Vamos a ir a preferencias de nuevo, y aquí eh, voy a poner que me ajuste el canal RGB. Lo dejo aquí y cuando le pulse automático, fijaos cómo lo que hace es eh, controlarme tan solo los canales RGB de manera eh, global. Fijaos cómo la diferencia. Es muy importante. Si dejo solo los canales RGB, me va a controlar tan solo prácticamente el contraste, afectando muy poquito al color. Si yo eh, le digo que me controle los canales RGB por separado, me va a afectar también bastante al color. ¿Y qué va a hacer? Me va a quitar o aportar dominantes. En algunos casos es eh, muy, muy efectivo y nos va a permitir controlar a nosotros de manera muy interesante. En otros casos, como este, es evidentemente erróneo. Está dando una dominante aquí azulada, verdosa, muy fea, que no me lo está dando en RGB. Así que tenéis que controlar vosotros si, eh, si queréis hacerlo en RGB de manera eh, global o de manera independiente. Mi consejo, de manera independiente, pero tenéis que saber qué es lo que estáis haciendo. Cuando lo hacéis de manera independiente, fijaos cómo eh, aquí nos aparecen los cuentagotas y los cuentagotas os aparecen solamente en la pestaña RGB. No os aparece ni en rojo, ni en verde, ni en azul. Lo que hago con los cuentagotas es directamente seleccionar cuál es el punto blanco. Le puedo decir esto es un punto blanco y decirle esto es un punto negro. ¿Vale? Esto es una auténtica chapuza porque me está eh, haciendo este ajuste tan brutal, pero lo puedo hacer directamente con los cuentagotas. Voy a resetear. Si yo me voy a esta pestaña, voy a volver a poner editar preferencias y lo voy a dejar como a mí me gusta, que es en canales rojo, verde y azul. Fijaos lo que ocurre. Ya no tengo los cuentagotas en RGB, sino que tengo los cuentagotas para el rojo. Le puedo decir: esto, si hubiera un rojo, esto es un rojo puro, se me va a ir aquí al rojo puro, me lo va a estar controlando absolutamente todo, en el negro, en el blanco. Entonces, yo puedo ir controlando absolutamente todo. Esta foto me gusta como ha quedado, ¿vale? Así que eh, realmente eh, tenéis que controlar un poquito lo que estáis haciendo. En fotografía de paisaje es súper útil controlar de manera independiente el canal rojo, el canal verde y el canal azul, y funciona muy, muy bien este ajuste eh, automático que tenemos aquí. Dentro de la misma categoría de exposición tenemos este, eh, este cuadrito, selecciona los niveles objetivos. Yo también lo tengo marcado y lo tengo puesto exactamente en los mismos valores que tengo eh, aquí. Las sombras lo tengo en 3 y las altas luces las tengo en 2, en 252. Esto lo que va a hacer es que cuando pulse los ajustes eh, automáticos o los cuentagotas, no me va a llevar el blanco al blanco puro, a 255, o el negro al negro puro, al cero. Me va a llevar el negro al 3 y el blanco al 252. La imagen va a tener un poquito menos de contraste, pero ya seré yo luego, utilizando una capa de curvas, el que eh, lo ajuste perfectamente a mi modo y a mi gusto. Eh, si no vais a hacer más cosas, podéis dejarlo esto eh, en normal, que lo va a llevar a 0 y a 255 y no vais a tener absolutamente ningún problema. El ajuste de umbral de niveles automáticos es un ajuste bastante avanzado que lo que hace es decirle eh, al ajuste automático de los niveles cuánto va a... Clipear, se dice en inglés, en español no sé ni cómo se dice, cuánto va a cortar los negros y a cortar las sombras, cuánto va a meter la, los negros y las sombras eh, en función del de porcentaje que le pongamos aquí. Si ponemos porcentajes muy altos, va a eh, hacer un clip mayor, con lo cual va a dejar los negros mucho más negros y las altas luces mucho más blancas, y si lo dejas en cero, lo va a dejar prácticamente al ras, va a dejarlo en estos valores que le hemos dado aquí. El valor por defecto 0,1 funciona bien, si lo dejas en cero, va a ser un poquito más, eh, más amplio y yo no lo subiría porque corremos el riesgo. De sobrecontrastar bastante las imágenes, así que fijaos la de cosas que podemos hacer y la de cosas que podemos personalizar en esta pestaña de exposición. En la pestaña de recorte realmente va a controlar todos los ajustes que podemos hacer cuando utilizamos la herramienta de recorte, que es esta herramienta que tenemos aquí. Voy a activarla para que lo veáis. Si yo activo esta herramienta de recorte, Fijaos, lo que hace me genera una máscara de recorte que se ve en este color y me deja más oscurito toda la zona que va a quedar fuera. Esto es más o menos lo que vamos a poder controlar desde eh, las preferencias de recorte. Le podemos decir si queremos que nos muestre la máscara. Esa máscara es esto, fijaos. Le podemos decir que no me la muestre siempre, que no me la muestre nunca. Si no me la muestra nunca, me va a aparecer este recorte de aquí. Que me la muestre excepto al arrastrar, con lo cual cuando esté arrastrando no va a salir esta máscara. A mí me gusta que me la muestre siempre. Con esto controlo la opacidad y con esto controlo el brillo de esa máscara que tengo. Yo lo dejo aquí por defecto en 128. Ahí está. Y en cero. Eh, el marco es el marco este blanquito que tenemos. Yo lo dejo eh, que me lo muestre simplemente cuando no haya máscara, con lo cual no se va a ver prácticamente nunca porque siempre tengo la máscara activa, entonces no se va a mostrar nunca. Eh, y mostrar etiquetas solo al arrastrar. Las etiquetas es eh, unos numeritos que salen aquí cuando yo estoy haciendo la foto, cuando estoy haciendo el recorte. Fijaos, si yo hago este recorte, me va a decir 26,51 pulgadas, 17,68 pulgadas. Me está diciendo exactamente qué es eh, la dimensión que yo le estoy dando. Eso me va a salir solo cuando estoy recortando la imagen. Podría decirle que me saliera siempre, que a mí me molesta porque tengo la máscara y, y tengo la etiqueta ahí con las pulgadas, con los centímetros o con los píxeles, que eso va en función de la fórmula de procesado que tengamos, ya lo veremos más adelante, pero va a salir... Eh, esa etiqueta siempre y realmente me molesta, así que lo tengo que solamente salga eh, al arrastrar. Eh, la cuadrícula también la tengo que solo me salga eh, cuando estoy arrastrando la imagen, que lo que me va a hacer es salir una cuadrícula en tercios, por ejemplo. Puedo controlar la rectangular, proporción áurea, la espiral de Fibonacci, puedo hacer muchísimas cosas, pero realmente a mí me gusta en tercios, 3, 3 y en color blanco. Y la dejo que cuando esté arrastrando me salga esa. Eh, esa guía para poder componer es una ayuda que me viene bastante bien pero no creo que esté todo el rato sino que quiero que esté solo cuando estoy arrastrando cuando estoy haciendo ese récord y las guías es estas líneas que tengo eh, azules que me salen automáticamente si las activo las tengo que activar directamente desde aquí desde el menú ver y tenemos que irnos a mostrar dónde está a ah, ocultar cuadrícula y guías o mostrar cuadrícula y guías y desde aquí puedo poner todas las guías que yo quiero puedo moverlas y estas las tengo que, me, que siempre que tenga yo activo o con control g que son los atajos de teclado me van a salir las guías y realmente me resulta bastante útil cuando estoy haciendo fotografía tanto de paisaje como urbana el tener estas guías aquí para saber y poder moverlas eh, que estoy eh, cuando a mí me gusta y si no control g las quito y desaparecen volvemos al menú de preferencias y en recorte ya no tenemos nada más que nos interese y en enfoque tenemos una de las cosas que más me gusta que es la máscara de enfoque la máscara de Enfoque ya lo veremos más adelante en capítulos es una herramienta una opción que tenemos en Capture One que es bastante útil nos va a indicar qué es lo que está enfocado en la foto no es nada que vaya a hacer ningún ajuste simplemente es un aviso de enfoque nos va a decir qué es lo que está enfocado y qué es lo que no está enfocado para eso tenemos que activarla podemos hacerlo con un atajo de teclados o podemos dar aquí por ejemplo botón derecho personalizar y vamos a buscar la que tendría que estar por aquí aquí tenemos mostrar máscara de foco la vamos a arrastrar directamente aquí por ejemplo y fijaos, cuando pulso la máscara de foco, fijaos lo que me aparece en verde. Me aparecen todas estas zonas, que son las zonas en las que, ahí tenemos, fijaos, está totalmente enfocado. ¿Y cómo sabe Capture One cuando está totalmente enfocado? Pues bueno, va a depender un poquito de los parámetros que tengamos en preferencias, enfoque. Vamos a poder controlar, para empezar, el color. Si no nos gusta este verde, podemos ponerlo en rojo, podemos ponerlo en el color que nosotros queramos. Vale, ahí está. Pero fijaos cómo no se va a ver bien o cuando haya piel. Este color tan llamativo está muy bien porque va a destacar bastante. Y luego podemos controlar el umbral. Por defecto, si no me equivoco, vamos a ver, aparece en 250. 250 es un valor que no está mal para cámaras de medio formato, cámaras con mucha resolución. Cuanta menor resolución tengamos, más a la derecha deberíamos de echarlo. Yo para la 7R3 lo tengo aquí, pero fijaos cómo podemos ir controlándolo. Podemos ir subiendo hasta que nosotros veamos qué me interesa. Por ejemplo, aquí estaría bien en mi cámara. Podéis ir probando vosotros y dejándolo a vuestro gusto, una cámara reflex con poca resolución a lo mejor tenéis que subirlo más a valores eh, mucho mayores de 400, 300, bueno, fijaos como cuanto más lo echa a la derecha menos sitios aparecen perfectamente enfocados, cuanto más lo echa a la izquierda pues me aparece todo mucho más enfocado, así que ponedlo a vuestro gusto, id probando con imágenes tal y como estoy haciendo aquí y decir vale, yo considero que esto está enfocado, personalmente no, yo lo subiría bastante más, el labio no lo considero enfocado, con lo cual no quiero que me aparezca enfocado, y aquí ya valores de 300 aproximadamente son los que yo tengo comprobados que me eh, funcionan bastante bien. Así que es una de las opciones que más me gusta el tema de eh, la máscara de enfoque, que la podemos asociar a un eh, atajo de teclado, control F por ejemplo, y lo vamos a tener siempre activo. La pestaña de alertas también es bastante útil, simplemente son todos esos avisos que nos van a ir saliendo, fijaos todos los que tenemos, eh, y normalmente nos avisa cuando tenemos múltiples imágenes seleccionadas. Esto es una cosa muy importante y que pasa muy a menudo y que en Lightroom a mucha gente le pasa, y es que como tenemos, podemos tener seleccionadas varias imágenes, podemos tener seleccionadas, vamos a salir de aquí, esta, esta y esta, estas cuatro imágenes, las podemos tener aquí seleccionadas. Vamos a dejarlas en grande. Fijaos que sobredosis de mías. Eh, si nosotros queremos hacer un ajuste, o queremos poner una etiqueta, o queremos exportar, por ejemplo,. Si tenemos activado este cuadradito de aquí, nos lo va a hacer a todas. Si no lo tenemos activado a este cuadradito de aquí, solo va a hacer a la que tengamos activa, que en este caso es la que se ve eh, con el recuadro un poquito más gordoso. Súper interesante y súper útil. ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, nosotros tengamos eh, 100 imágenes seleccionadas porque las queremos exportar y las tenemos que entregar a nuestro cliente. Eh, le procesemos, le demos la fórmula de procesado, que es algo súper útil y que eh, funciona muy muy bien. Y cuando le demos a exportar, realmente no tenemos activo esto de aquí. Con lo cual, solo me va a exportar una imagen. Tú te vas a tomar un café porque sabes que esto se va a tirar un ratito procesando y cuando vuelves, solo ha exportado una fotografía. Si tenemos activado, vamos a dejar esto activo que me gusta mucho, editar, preferencias. Si tenemos activado eh, nuestros avisos, nos va a avisar. Mi consejo es que. O que os leáis todas y si hay alguna que nos interese la quitáis, o lo mejor es que vayáis trabajando sin hacer absolutamente nada aquí. Y si hay algún aviso que se repite y que os moleste, el típico aviso que no os gusta, lo vais a poder desactivar no desde aquí, sino desde el típico cuadro de diálogo que os sale eh, y, que os, y que os da ese aviso y dice no mostrar más. Pues si ese aviso no lo quieres que te lo muestre más, pulsas en no mostrar más y realmente lo que va a hacer es quitar el tick eh, desde aquí, que creo que es lo más útil, esperar a que te moleste antes de quitarlo, porque realmente hay algunos avisos que nos pueden eh, librar de algún disgusto. Así que yo los tengo prácticamente todos activos, no hay ninguno que me moleste especialmente eh, y ya simplemente nos queda la última pestaña que es la de actualización que realmente no tiene eh, gran cosa que explicar, simplemente es ponerle la frecuencia para que compruebe las actualizaciones del producto, ya la tengo diaria, eh, si queremos registrar automáticamente los productos yo tengo que si yo he puesto eh, activo y luego te, me aparecen pues los productos que yo tengo activos, Capture One Pro y mis dos cámaras, la Sony 7 Mark III y la 7R Mark III que las tengo aquí activas y que aquí se ponen a registrar una vez que las conectemos para ver el tethering Nada más, esto es prácticamente todas las cosas que yo cambio en los ajustes de preferencia. Si tenéis alguna duda más, directamente meteos en esos enlaces que tenéis en la descripción y vais a poder ver para qué vale eh, más en concreto cada uno de esos ajustes. Y nada más amigos, esto es todo lo que os quería contar acerca de las preferencias del sistema. Eh, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido cositas, seguramente tengáis muchas dudas. Lo mejor es que veáis ese enlace en el cual vais a ver absolutamente todas. Eh, las opciones que tenéis una a una, os recomiendo, os, os pongo de deberes hasta el próximo vídeo eh, que hagáis eso, que simplemente vayáis una a una personalizando vuestras herramientas. Y hablando del próximo vídeo, estoy pensando que a lo mejor para agilizar un poquito eh, el tema y no hacer solo un capítulo a la semana, ¿qué pensáis si publico otro capítulo este jueves? En vez del martes que viene, este jueves publico el segundo capítulo dedicado a la interfaz de usuario, por ejemplo. Y así sobre todo mi intención es que todos aquellos que os hayáis bajado la versión demo que vais a tener tan solo Solo 30 días, pues intentar poder hacer el máximo, el máximo de cosas posibles, pasar la interfaz, todas estas cosas que sé que son un poco más espesas, pero que son obligatorias, antes de llegar a los ajustes de revelado. Así que, bueno, dejadme en los comentarios si queréis que haga otro curso este jueves, otro capítulo del curso este jueves, o si preferís que lo haga el martes. Nada más amigos, como siempre me voy a despedir de vosotros, pero nunca antes, nunca antes del momento. Gourmet. El chiste, el chistaco del día. Arturo Valls va por ti, Vito, leyenda, Arturo Valls va por ti. Ese matrimonio que lleva 60 años casados, la mujer se le ha muerto al marido y está en el, en el entierro y se oye desde dentro del ataúd. Van llevando al, al, al ataúd y se oye desde dentro del ataúd. María, María, que estoy vivo, María. haganme de aquí, que estoy vivo. Y le estoy, sí, hombre, Antonio, vas a saber tú más que el médico, cojones. Siempre estamos igual. Vas a saber tú más que el médico. ¿Lo pilláis? Es por las coñas esas que hay siempre de que las mujeres mandan a los hombres. A mí no me manda nadie, ¿eh? ¿A mí? ¿A mí me van a mandar? Ya, ya voy. Ya apago, bajo el volumen, cariño, perdona. Amigos, amigos, como siempre, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos! Era broma, era un chascarrillo, no tan mucho, tío, sí, está bien. tengo bro. ¿Habéis visto? He metido el doble chiste, la vueltecita. El chiste del, del ataúd, pa, 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 pa. y el chiste de, de mi mujer.